Undécima fiesta provincial de la harina, décima feria de la industria molinera del trigo al pan, cuarta feria de la industria, comercio y microemprendedores. Esta, la de industria y comercio y microemprendedores, bueno, lo inicié yo porque esta es la cuarta edición que estoy como presidente de la fiesta de la harina y año a año va creciendo, así que bueno, esperamos contar con la concurrencia masiva de la gente, ¿no?, que nos apoye. Sí. Bueno, cuéntenos cuáles son los programas de actos previstos para el fin de semana. Bueno, arranca el jueves, ya están confirmados más o menos 60 molineros, que va a haber ronda de negocios, y bueno, ellos hacen la APIMINRA, que es Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras, se reúnen el jueves, generalmente se reúnen en Rosario, en Provincia de Buenos Aires, bueno, en octubre, en lugar de reuniones acá, como para dar el puntapié inicial a la fiesta de la harina, y ya nos confirmaron más o menos 60 ¿cómo se llama?, molinos que van a asistir. Esto es trascendente, digo, porque se incrementan año a año. Sí, año a año. Inclusive yo creo que APIMINRA va creciendo año a año y está bueno porque, bueno, le da todo un folclore acá a Matilde, para Matilde, para que lleguen 60 molineros de todo el país, es muy importante, ¿no? ¿Se debaten problemáticas del ámbito local, del ámbito precisamente de este producto, de este cereal? Sí. Es decir, primero hacer una reunión privada a ellos, todos los molineros, ese no se puede asistir porque es privado, y después hay ronda de negocios y los proveedores por ahí de molinos vienen y ofrecen sus productos acá, a los molineros, ofrecen sus productos. Es una jornada de todo el día, arranca como a las 10 de la mañana y generalmente hasta las 5 o 6 de la tarde más o menos. Se crean asociaciones también internas allí, ¿no? Sí, se crean asociaciones también. Así que bueno, arrancamos el puntapié inicial, sería con eso, el jueves. Bien. Durante toda la jornada entonces, la reunión de APIMINRA. APIMINRA durante toda la jornada. ¿El viernes? El viernes tenemos Peña Folclórica, arranca más o menos a las 20 horas, ahí en las carpas de la fiesta de la harina. Hay más o menos 12 grupos musicales, entre los más conocidos está Langoni, los Hermanitos Velázquez, y bueno, 10 más, pero va a estar bueno. Bien. ¿Siempre algún sancarlino está presente en la escena? Sí, siempre. También va a estar el domingo, van a estar la nueva banda X, así que bueno. Hay presencia sancarlina. Bien. ¿La entrada es gratuita para el viernes o tiene un costo? No, la entrada es gratuita, viernes y sábado. ¿Y hay un servicio de buffet para la ocasión? Hay servicio de buffet y las comidas al paso preparadas por las instituciones. Bien. ¿Las instituciones son las organizadoras de esta fiesta de la harina? Sí, lo que quiero resaltar es que convocamos a las instituciones. Yo desde que estoy de presidente de la fiesta de la harina, hemos convocado siempre a las instituciones. Este año se ha cambiado la metodología, la he convocado antes, esto se viene preparando hace meses, ¿no? Yo veía con malos ojos, veía que algunas instituciones se llevaban cierta cantidad de dinero, otras se llevaban menos, entonces este año dije, bueno, ponemos todas las instituciones a la bolsa, porque la mayoría acá participa en dos o tres instituciones, en la escuela de primaria, en la escuela secundaria, en el club de fútbol, en el club de bocha, participan. Bueno, y participan todas, 8 instituciones van a participar este año, junto con la comisión organizadora de la fiesta de la harina, y después se reparte las ganancias en partes iguales. Por más que a uno le toque el buffet, trabajan todos, van a trabajar todos mezclados. Ah, bien. Algunos van a hacer choripán hamburguesa, otros van a hacer pizzas, empanadas, pero yo creo que es la manera más justa de trabajar. Entonces se reparte en partes iguales. Está bueno esto porque las instituciones se llevan un rédito y todas se van a tratar de forzar, obviamente, en comunión para vender la mayor cantidad que puedan. Y sí, seguro. Yo creo que yo lo había pensado ya el año pasado, pero este año lo pusimos en práctica y me parece que esperemos que dé buen rédito. Yo creo que sí, que va a dar un buen rédito y se van a llevar todas la misma cantidad. El año pasado hay instituciones que se llevaron, que hicieron el almuerzo, yo creo que eran como 20.000 pesos. Y después hay instituciones como el Club de Bocha, que creo que 7.000. Claro. Y bueno, había... Es para ponerle equidad a la situación. Equidad y hay padres que están en la escuela primaria y en la escuela secundaria, como te decía, en el club de fútbol, que están en dos o tres instituciones. Y bueno, qué mejor que se reparten partes iguales. Claro.
Doctor, el viernes entonces, Peña Folclórica con entrada libre y gratuita, con 12 o 13 grupos ya confirmados. Ya confirmados, vienen unos bailarines también de folclore, así que bueno. Y ahí habrá comidas al paso. Comidas al paso y bebida también, hay servicio buffet. Muy bien. ¿Y el sábado creo que comienza todo? El sábado comienza a las 20 horas, primero bueno, el acto inaugural, va a haber el corte de cinta de FICOM, y después arrancamos con elección de la reina. Perdón, antes de la elección de la reina va a haber telas, el show de telas. Y después, bueno, aparte del show de telas, va a haber las chicas de patín, van a hacer el baile de la chaya. Y después, bueno, arrancamos con la elección de la reina.